cosas son. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! El año pasado no lo veíamos. ¿Qué cosa? ¿Se siente mal, Cacha? Pues estoy yo con la gente mandando paquetes para Cuba. Tengo una clase de molestia yo. Que cuando yo empiece a decir nombre de gente que está mandando cajas para Cuba. Porque tú sabes que yo soy gusanísimo, ¿ah? Ok, pero... ¿Tú lo sabes? Usted está vigilando los paquetes que van para Cuba. No, yo estoy mirando. Lo que pasa es que la gente se me está transformando, me está cambiando la cara, se me están estirando. O sea, pero yo estoy vigilando. ¡Yo estoy mirando! Pero, Cacha, ¿por qué está tan disgustado usted con que la gente mande y Venga, ayude? Ese niño que pusieron a las 7, ¿cómo se llama? Juanín. Ay, yo no veo. Ahí no hay ningún cambio, sigue siendo Fernando Hidalgo. ¿Cómo? Como yo me enteré. Como yo me enteré. Que es un cubano que trajeron por intercambio cultural. Fernando, que es mi ídolo, que es lo que más yo quiero. Cacha, usted sabe... Fernando ahí. Y esa risa también la bajaron por intercambio. Usted sabe lo que escuché en la mañana, que después, bueno, lo desmintieron, porque una llamada telefónica lo desmintió, que a las 7 estaba Osmani García animando el show. Oye, pero que te voy a decir. Yo estoy... Tú sabes que yo soy muy patrón, tú sabes cómo... Osmani, tú sabes lo que yo te quiero a ti, el cariño que tengo yo. Ustedes saben... Yo no aguanto un intercambio más, yo no aguanto. O sea, yo estuve parada, porque a mí me dijeron que el 31 iba a cantar Cándido Fabré en una localidad. Desde el 23, no voy a decir dónde. Desde el 23 yo estuve con mi cartera allá afuera. Sí. No vino acá, pero yo estuve dando mi protesta allí. Sí. Y parado afuera. Y Cándido. Y ahora vi esta muchacha que vino como... ¿Tú viste la muchacha que vino? Sara. ¿Cómo Sara? ¿Esta que vino ahora, cómo se llama? No, Una trigueña, ella es muy fuerte, que canta, que lo coloco yo. Sara González, no creo que ha venido. No, yo no sé si es González, pero fuerte. ¿Cómo se llama ella? Anillo. No, la que estuvo aquí. Gente, sí, muy fuerte. María Jesús. No, María Jesús la conozco. Oye, pero ¿de quién estás hablando? María Jesús la conozco yo. También, por eso me extraña. Es muy buena persona que me acuerdo yo. Bueno, a lo que yo vengo. ¿Quién es? Ustedes, ninguno de los dos, me imagino. ¿Qué pasó? Que esté mandando paquetes para Cuba, ¿no? No, yo. Bien. Nada. Quiero utilizar las cámaras y los micrófonos de este programa para decir una cosa nada más. Cuidado. Atiéndeme, flor de anís. No me importa el nivel de miliciano que te esté vigilando en este momento. Pero yo creo que es muy desconsideradamente de tu parte mandarme una carta mandándome a pedir un cigüeñal de un Crayler del 2011. ¿Qué te pasa? Yo he tenido que, ay, coño, he tenido que luchar muy duro y hemos tenido que sacrificar de este hombre de la planadora y todos los que estamos ahí luchar para un cigüeña. Claro, la gente pide. Pero es que un cigüeña a lo mejor le hace falta a la pobre flor, ya que no le dije. Pero si no, que espera que pase la cigüeña. Está bien, okay. ¿Y qué ha sido de ella? ¿No iba a regresar flor? Parece que se va a demorar un poco más, pero está mandando a tres. ¿Sí? Que están llegando en breve a este canal. Y yo, y la señora de los caramelos, la que tiene a todo el mundo con diabetes, sí, más los 4 o 5 viejos estos que aún te quedan vivos, vamos a pararlos allá afuera. Pero... y vamos a gritar. Mira mi público, que está todo aquí. Yo sé que tú vas a preguntar ahora cuando los veas. ¡Ay! Todavía están vivos, pero ahí están, vivos, para gritar. ¡Abajo el intercambio! ¡Abajo el intercambio! ¡Abajo el intercambio! ¡Abajo el intercambio! Y si vienen, un momentico, ya. Y si vienen y osan entrar, aquí está bien. ¡Los va a asustar! Pero me gusta porque eso demuestra que este programa es tolerante, claro, y que aquí caben todas las ideas. Sí, señores, pero es verdad que vienen tres. Sí.